Una escritora y activista de derechos humanos cultiva en Medellín corazones de hombre, especies que regala a los líderes de la ciudad como una reflexión sobre la masculinidad y el cuidado. Al exalcalde y escritor Alonso Salazar, a la rectora de AFIT Claudia Restrepo, al gerente de Confama David Escobar, al poeta Juan Mosquera y a más de 200 líderes, intelectuales, artistas y gestores sociales de Medellín, el escritor Gerardo Pérez les ha regalado desde 2011 un corazón de hombre, especie natural que utiliza como metáfora para hablar de la necesidad de que los paisas cuiden su corazón y lo cultiven para los demás. Y se me ocurrió que con ese nombre podíamos comenzar a crear un símbolo de un corazón masculino que es capaz de cuidar, de proteger, de generar acciones no violentas, de ser tierno y que también nos motivara al cuidado. Que los hombres no hemos sido tan dados a cuidar al otro, cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los otros. El autor de Bajo la piel de Medellín invita a los hombres que reciben esta planta a que piensen en cómo deben cambiar sus actitudes para que no haya violencia contra las mujeres. Generar otra manera de vivir nuestra masculinidad como una sociedad que por la manera como está cimentada nos como que invita a los hombres a generar sobre nosotros toda esa imagen del poder y del liderazgo basado en aplastar al otro y a la otra. Mientras prepara su próxima novela, que hablará de las luchas de la izquierda en Medellín en los años 80 a través de la historia de una mujer, Gerardo Pérez recuerda que cada corazón de hombre debe cuidarse de forma distinta, que cada cuidador debe ser constante en que no pierda su tono verde y vaya aprendiendo cuánta agua echarle.